YouTube presentó su estudio Compara Carreras, con datos muy importantes sobre cuáles son las profesiones que más eligen los jóvenes en México durante mucho tiempo. Por ejemplo, también revela datos como cuáles son las carreras mejor pagadas, las peor pagadas y las que tienen mayor porcentaje de desempleo. Los jóvenes mexicanos han optado por estudiar las mismas 14 carreras en los últimos 10 años, de 2012 a 2022. De acuerdo con el estudio Compara Carreras del Instituto Mexicano para la Competitividad, las cuatro con mayor demanda son Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería Industrial y Contabilidad, todas con matrículas de entre 200.000 y 390.000 alumnos. Este año se mantienen las preferencias por las mismas profesiones, pero ahora Derecho es la carrera que eligieron más estudiantes. De acuerdo con el IMCO, las carreras más elegidas por los jóvenes no son las mejor pagadas. Los médicos especialistas son los que mejor ganan, con más de 35 mil pesos al mes en promedio, seguidos de profesiones de finanzas, banca y seguros con más de 28 mil, y médicos generales con ingresos de más de 24 mil pesos en promedio al mes. Ingeniería en electrónica y en electricidad están en cuarto y quinto lugar con más de 22 mil 800 pesos. En cuanto a las carreras peor pagadas, encabeza la lista Orientación e Intervención Educativa, con salarios promedio de poco más de 13 mil pesos mensuales, al mismo nivel que Terapia y Rehabilitación. En tercer puesto de las profesiones peor remuneradas están los maestros en educación básica y preescolar, con poco más de 14 mil pesos, seguido de Idiomas, con más de 14.500, y Trabajo Social, con 15 mil. El IMCO también analizó cuáles son las carreras con mayor porcentaje de desempleo, y encabezan los profesionistas que estudiaron literatura, con 12.8% de sus egresados sin trabajo. Luego, industria de la minería, ecología y ciencias ambientales, e industria de la alimentación. Azucena, a las 10.